Buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un vídeo donde voy a sortear una copia en formato físico de Crash Team Racing Nitro Fueled para PlayStation 4. Aquí tengo el juego, ¿vale? Este es el juego. No está precintado porque pertenecía a un familiar, lo aviso aquí, ¿vale? Pertenecía a un familiar que lo usó durante, ¿qué? 10 minutos, dijo que no le gustaba y me lo dio. Así que yo lo voy a sortear. Como veis, el juego está impoluto, quiero decir. No tiene ningún tipo de problema, lo podemos abrir si queréis. El juego está totalmente perfecto, ¿vale? El juego está perfecto, el disco no tiene ninguna marca, no tiene absolutamente nada. Está impoluto, ¿vale? Así que si queréis conseguir una copia de Crash Team Racing Nitro Fueled para PlayStation 4, esta en concreto, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal y dejar un comentario aquí abajo en el vídeo con vuestro Twitter, porque yo anunciaré el ganador en Twitter, ¿de acuerdo? El que no me deje el Twitter en el comentario, pues evidentemente no participará en el sorteo, yo lo siento, ¿vale? Además es un sorteo solo para España, ya que lo voy a enviar por correo, ¿vale? Lo voy a enviar por correo y si tengo que enviar algo al extranjero me va a salir por un pico muy muy gordo. Así que solo para España, es gente que resida en España. Y el ganador o ganadora se dará el lunes que viene, ¿de acuerdo? Una semanita, tenéis una semanita de lunes a lunes para participar en este sorteo. Y ya de paso, vamos a jugar un poquito a este Crash Team Racing, ¿no? Voy a ponerme los cascos. Ahí estamos y vamos a jugar un poquito porque a la misma vez lo voy a probar en PlayStation 5, ¿vale? Estamos aquí, PlayStation 5, con este Crash Team Racing Nitro Fueled. Esta es mi copia y yo voy a sortear otra copia diferente, ¿no? La que me dieron. Así que vamos a poner una partidita, ¿vale? Vamos a echar un par de carreritas para que veáis cómo va el juego en PlayStation 5. Que bueno, he estado probando un poquito y el juego va prácticamente igual que en PlayStation 4. Vale, no noto nada mejor, no noto nada, ninguna mejora quizás, no sé. A lo mejor, es que no sé, resolución. Vamos a jugar la cala Crash, por ejemplo, dificultad media. Y listo, vamos con Crash. Los tiempos de carga eran regulares ya en PlayStation 4 y aquí siguen siendo iguales, ¿vale? Siguen siendo larguitos, ya lo vais a ver. Yo aquí no voy a cortar, ni voy a hacer nada, ni voy a editar. Los tiempos de carga son como son, ¿vale? Son larguillos y ya está. Lo veis, ¿no? No hay ninguna mejora en los tiempos de carga, que podrían haberse mejorado, ¿no? Porque hay juegos que mejoran, pero este no. Es verdad que el juego se pone antes, cuando tú le das desde el menú, el juego se pone antes. Venga, vamos a la cala Crash. Perdonad si manqueo más de la cuenta, pero es que hacía mucho que no jugaba a Crash Team Racing, ¿eh? Mierda, he salido mal. Eso sí, el juego tiene un montón de circuitos, un montón de personajes, es una putísima locura. Vaya, empezamos bien. Eso no ha sido mi culpa, ¿eh? Eso ha sido ya cosa de... Bueno, el juego está muy guay, ¿vale? Vale, lo he frenado. Bueno, yo tengo el platino del juego, ¿vale? Me lo saqué en su momento. A ver, espérate. Mierda, quería haber tomado el atajillo ese de ahí arriba, pero bueno. No pasa nada, en dificultad media tampoco es la gran cosa, ¿no? En cuanto a dificultad. Lo jodido viene en difícil. En difícil sí que es un dolor de culo, ¿eh? Mira. Venga, quitémonos esto. Ahora sí. A ver si le damos a alguien. He cogido una caja con la bomba, creo, ¿eh?
Vale, la gente que nos espere un Mario Kart, ¿eh? Esto es más complejo, bastante más complejo que un Mario Kart. ¿Vale? Es bastante más complejo de jugar. Pero está muy guay. Para mí, este juego... Tía, es que... Es muy top. Vale, la época de PlayStation me encantaba y me sigue encantando, la verdad. Vamos a cambiar de circuito, vamos a poner otro y... Para probar otra cosilla de los circuitos. Podemos ver los circuitos que hay también, por si alguien no lo sabe. De los que estéis interesados en el juego, tenemos todos los circuitos que ya había, ¿no? Yo voy a ir pasando. Tenemos todos los circuitos que ya había en la versión de PlayStation, ¿no? Por supuesto. Aquí los veis. Todos estos estaban ya, ¿no? En la versión de PlayStation. Y hasta aquí creo que había, ¿vale? Y estos ya son del Crash Nitro Kart, que no son tal cual, son un poco remodelados, porque el Crash Nitro Kart tenía un poquito, jugaba un poquito con la gravedad, ¿no? Y aquí han sido remodelados totalmente para este juego. Pero bueno, son bastante reconocibles, ¿eh? Como veis, hay un montonazo de circuitos, es una auténtica locura. Y estos ya son circuitos adicionales y han ido añadiendo, ¿no? El retro es exclusivo de PlayStation. Y los siguientes, pues son circuitos que han ido añadiendo con actualizaciones gratuitas, ¿vale? Así que si ponéis el juego, se actualizará directamente y os añadirá todo esto, ¿vale? Hasta aquí, hasta Garbeo en Gasmoxia, que es el quizá el circuito más jodido. Además de que ha añadido también el circuito de Spyro. Bueno, ha añadido modos de juego adicionales. Vamos al circuito Crepúsculo, que, no sé, me gusta. Este circuito así, tipo egipcio, ¿no? No voy a cambiar de personaje, lo dejamos a Crash, aunque hay un montonazo de personajes exagerado. Y hay muchísimos secretillos en el juego, ¿vale? Tiene muchísimas cosas ocultas. Hay un personaje que es un pollo con una corona que hay que hacer cosillas en el modo historia. Que por otra parte el modo historia está muy muy bien también. Muy entretenido. Eso sí, las cargas, pues bueno. Son un poquito regulares, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Es un poquito nada más. Venga, vamos al circuito Crepúsculo. Vamos a ver si salimos bien esta vez. Bueno, mejor que antes. ¡Buah, qué mierda! Vale, hostia, es que hace muchísimo que no juego, tío. Hace demasiado que no juego. ¡Hostia, hostia, hostia! Vaya. Vaya. Claro, es que hay que estar muy atento a los turbos, ¿no? Eso le da al primero, es como la bola, el caparazón azul, ¿vale? Del Mario. Joder, vamos fatal, mal, mal. Bueno, yo las tiro. Que eso no le va a dar a nadie, pero bueno. Bueno, estamos en la segunda vuelta todavía, ¿vale? ¡Ah, mal! ¡Hostia! No calculo ahora los turbos, tío. No los calculo. Me he vuelto un manco. Desde hace... que no jugaba al juego, ¿eh? Vaya.
Joder. ¿Habéis visto, no, lo que ha pasado? Ahora sí. Cuidadito. Vale, ganamos al final. Había que coger un poquito más de ritmo. Pero vamos, que me falta mucho para alcanzar el nivel que yo tenía en el juego, ¿eh? Bastante, bastante. Nunca he sido demasiado bueno, ¿vale? Las cosas como son, tengo que reconocerlo, pero... está bien. Suficiente, ¿no? Así que ya sabéis, si queréis conseguir este juego en formato físico para PlayStation 4, también podéis jugarlo en una PlayStation 5 si lo tenéis, como estoy haciendo yo. Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal y dejar en comentarios lo que queráis, pero tiene que ir vuestro Twitter en el comentario, ¿de acuerdo? En los comentarios que no lleven el Twitter no entrarán en el sorteo. Y el ganador se dará el lunes que viene, una semana para participar en este sorteo. Así que bueno, ya simplemente me queda desearos mucha suerte a todos y a todas y nos vemos en el siguiente vídeo.